Hoy celebramos la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía proviene de una palabra griega, epifanía, que significa mostrar, exhibirse, manifestarse. La celebración de hoy, la Epifanía del Señor, por lo tanto, se trata de María mostrando a Jesús a los magos. Los magos, sabios de este, habían estado buscando un nuevo rey profetizado que nacería en Judía. Cuando María mostró a su pequeño niño Jesús a los reyes magos se prostraron para adorar a Jesús. ¿Cómo encontraron los reyes magos a Jesús? Los magos encontraron a Jesús leyendo el libro de la creación y escuchando el libro de las Sagradas Escrituras. Dado que la creación es tan vasta, ¿qué leyeron los reyes magos de la creación que los señaló a Jesús? Los reyes magos leen las estrellas, ya que en la antigüedad se sabía que los sabios eran astrólogos. En la antigüedad, los astrólogos discernían las profecías mirando las estrellas. Los magos creían que la constelación de las estrellas indicaba que había llegado el momento de que naciera un rey de los judíos recién nacido, ya que habían visto su estrella en su salida. En la época de Jesús, había profecías fuera del judaísmo de que un futuro rey de Judea gobernaría el mundo. Por ejemplo, los antiguos historiadores romanos, Suetonio y Tácito, se refieren a una antigua profecía de un gobernante o gobernantes que vendrían de Judea y eventualmente gobernarían el mundo entero. Conociendo estas profecías y creyendo que la alineación de las estrellas en el cielo indicaba que había nacido este rey tan importante que gobernaría el mundo, los reyes magos viajaron directamente a Jerusalén, la capital de los judíos. En Jerusalén, los reyes magos preguntaron dónde estaba este rey de los judíos recién nacido. Los sacerdotes y escribas judíos, versados en las escrituras, citaron entonces al profeta Miqueías, quien profetizó que este futuro rey judío vendría de Belén. Los reyes magos salieron entonces de Jerusalén y al salir vieron una estrella que misteriosamente se movió por el cielo hasta posarse sobre el lugar donde estaba Jesús. Dado que las estrellas no pueden elegir inteligentemente moverse a través del cielo, ¿era esta luz brillante en el cielo realmente una estrella o era otra cosa que se parecía a una estrella? Según algunos padres de la iglesia, esta estrella no era una estrella real, sino más bien un ángel que apareció a través de la forma de una luz brillante que parecía una estrella. Esta interpretación tiene sentido, ya que con frecuencia, como comenta Brampitri, los ángeles son representados en las escrituras como estrellas. Es probable que la mayoría de nosotros no veamos a un ángel como un luz milagroso que se mueve por el cielo y nos da dirección de la vida. Sin embargo, que creamos más profundamente que estas inteligencias que no tienen cuerpo están presentes y abarcan nuestro mundo. Entre estas inteligencias separadas que fueron creados sin cuerpos, algunos están caídos, demoníacos que quieren engañarnos con falsas promesas de felicidad que como estrellas fugaces o fuegos artificiales se desvanecen dejándonos, sintiéndonos vacíos, frustrados y miserables. Otras inteligencias, las inteligencias angélicas, quieren llevarnos a alguna parte, darnos dirección en la vida, llevándonos a la persona más importante, Jesús, el niño Jesús, nacido al día de Navidad. Solo Jesús nos da gozo y paz duraderos porque Jesús nos da el significado, el propósito y la dirección últimos en la vida. Que Dios los bendiga a todos.